así pon ahí los. Tiene 1 metro de largo y 3 metros de altura, diseñado por el artista jalisciense Rafael Samarripa, donde se muestra la escena de la fundación de la ciudad. Este hecho ocurrió el 14 de febrero de 1542, siendo el cuarto y definitivo sitio donde se estableció la ciudad. En el centro del friso, el capitán Cristóbal de Oñate está armoniosamente rematada por la solemne imagen del Hospicio Cabañas, la segunda manifestación más importante de la arquitectura neoclásica de México. Gracias al obispo Juan Luis de Cabañas y Crespo, último obispo de Guadalajara independiente, quedando el proyecto a cargo de...